Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda su amigo Gilberto García, un saludo de esta parte del planeta. Y pues hoy quería hacer este video nada más para saludarlos y para compartirles un poco lo que hay en mi corazón respecto a todo lo que está pasando por estos lados del planeta. Y pues les quería poner esta escena, ¿verdad? Esta escena de donde tú estás. Ahí sales del trabajo, ahora es día de pago, vas a cambiar tu cheque y de repente cuando estás en el cajero automático arriba de tu carro, ves que atrás de ti se estaciona otro carro que va a pasar también por el cajero, por el drive-thru, pues no sabes si cambiar tu cheque, seguir con la transacción o salirte de ahí, tu corazón empieza a latir y como tienes que retirar dinero, pues no sabes si también retirarlo. Y empieza tu corazón a latir muy rápido. Pues eso fue lo que me pasó a mí el día de hoy. Salí del trabajo, fui a cambiar mi cheque y cuando me metí por el drive-thru, como le dicen, no sé cómo le digan en otros países donde no te bajas de tu carro y está el cajero automático ahí, pero cuando iba a empezar la transacción, miré que cuando estaba firmando mi cheque, más bien, miré que se paró un carro bonito atrás, Cadillac, llantas bonitas, grandes, con dos personas de color atrás, y mi corazón empezó a latir. No sabía si seguir con la transacción en el cajero automático o salir de ahí, pero no lo quise hacer tan obvio por las personas de color que estaban atrás de mí, que no se viera tan obvio que me estaba yendo de ahí por ellos o algo así. Entonces seguí con la transacción, pero sin quitar disimuladamente mi ojo de atrás viéndolos a ellos y y mi corazón latiendo, no sé por qué, pero hice la transacción y luego tenía que retirar un dinero, así que no sabía si retirarlo o no, pero ya iba rumbo a mi casa. Hice la transacción, saqué el dinero y ya me salí de ahí, pero cuando salí ya del banco me dio una vergüenza tan grande conmigo mismo que me di cuenta de tan empapados, tan informados que está uno de las redes sociales, tan envenenado que tenemos el corazón muchos de nosotros de las redes sociales, de los noticieros, que al ver una persona de color cerca de nosotros nos entra ese tipo de pánico, que fue lo que me pasó a mí, y me di cuenta que he estado mucho tiempo en estos días envenenando mi corazón con los noticieros, unos a favor de una persona, de las personas de color, en las redes sociales otros en contra, a los partidos políticos unos apoyando, otros no, y me di cuenta que es un envenenamiento en los corazones de la gente, que a tal grado que no nos damos cuenta de la situación que está pasando, que el poder, para mí el poder, los partidos políticos están usando un color para sacar provecho de esta gente, y lo más triste es que están envenenando nuestros corazones, que no nos damos cuenta hasta el grado que ya cuando estamos en ese lugar. Y yo le pedí perdón a Dios por eso, porque es tan triste desconfiar de una persona por el simple hecho de tener un color de piel. Y le pedí perdón a Dios que me ayudara y no tuviera yo ese resentimiento en mi corazón. Y me di cuenta que en realidad pasa uno tanto tiempo viendo negatividad, o hay veces algo positivo que uno no se da cuenta que desgraciadamente está dañando nuestros corazones. Y yo la verdad les quiero decir, amigos, hermanos, en Cristo, tengamos cuidado con lo que estamos viendo en la televisión, en las redes sociales, especialmente esos canales aquí en Estados Unidos en español, como Telemundo, Univisión, que son manipulados por la oposición del gobierno que está ahorita. Yo un día estaba pensando por qué hay tanto odio contra el presidente y me puse a investigar el trasfondo de estas estaciones CNN, y me doy cuenta que el dueño de estas estaciones es un judío árabe,
fue uno de los mayores aportadores para la campaña del partido opositor del presidente que está ahorita. Y es triste, estaba viendo otro noticiero de Rusia y empecé a notar que hablaban mucho nada más de Estados Unidos y del presidente de aquí, noticias malas. Ahora en estos días me puse a investigar el trasfondo de este noticiero. Resulta que es el noticiero oficial del presidente ruso, del gobierno ruso, que se ha usado para fines políticos a nivel mundial. Y pues ahora está bombardeando a la gente hispana, es en español aquí, con ese tipo de negatividad en contra del gobierno de aquí. Y tenemos que tener cuidado lo que estamos viendo. Hay que ser sabios para discernir, para pensar qué es lo que está correcto y no está correcto. Y yo la verdad, en ese momento, vuelvo a regresar a la escena esa donde estaba en el banco. Cuando salí de ahí me puse a pensar en los policías. ¿Por qué los policías también actúan así con la gente de ciertos colores? Me puse a pensar el temor de ellos de tal vez enfrentarse a un tipo de personas y pensar que no van a regresar a sus casas. Todo eso viene de un trasfondo que es la información que estamos recibiendo día con día en nuestros dispositivos, en la televisión. Tengamos cuidado, amigos, porque este es un virus que puede matar más gente que la enfermedad que anduvo ahorita. Mata los corazones, genera odio entre razas de color, genera odio entre familiares, porque unos dicen que están de acuerdo, otros no. Genera odio entre religiones, entre iglesias. Lo tengamos cuidado, y si tú eres creyente, pídele a Dios que te ayude, que te dé discernimiento para ver qué es lo correcto y qué no es correcto. Pidámosle a Dios que le dé sabiduría a esta gente que está en el gobierno y que deje de estar usando, que deje de que esta gente que está en la oposición deje de estar manipulando a las masas para sus fines políticos, demostrando que tienen amor por cierto color cuando es pura hipocresía. Porque yo vivo aquí cerquitas de los barrios de los morenos y créanmelo, no hay nadie que se interese por esos barrios. Los únicos que se interesan por esos barrios son las iglesias que pagan una renta de un departamento para dar clases de inglés a la gente de esa comunidad de hispana, iglesias que pagan un departamento para hacerlo como una mini escuelita ahí, para ayudar a la gente de color, a escuelitas de verano. Créanmelo, es duro, pero es la realidad que está pasando. Tengamos cuidado, amigos, con las redes sociales, los noticieros, lo que estamos viendo en la televisión. Y pedirle a Dios que nos dé amor por la gente de color, gente hispana, los que vienen a nuestro alrededor. Y pues ustedes saben que para dar amor hay que tener amor. Entonces hay veces que no podemos dar algo que no tenemos, y el único que nos da amor en nuestro corazón es por el prójimo, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y para tener esa clase de amor tenemos que pedirle que nos lo dé, y la única manera es reconocer que no tenemos amor, reconocer que somos pecadores, reconocer que somos malos por naturaleza, y pedirle a Dios que entre en nuestros corazones, pedirle a Jesús que gobierne nuestras vidas, y Él es el que nos va a llenar de amor para poder amar a nuestros semejantes. Como Jesús lo dijo, los dos grandes mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Para amar a nuestro prójimo tenemos que tener primero el amor de Dios en nuestros corazones. Amigos, si no eres creyente, pídele a Dios que llene tu corazón el día de hoy. Ve a tu cuarto, entra en secreto y pídele que te ayude, que te salve. Entrégale tu alma, tu vida, y Él te va a llenar de amor para después poder amar a otros. Amigos, los dejo, Dios los bendiga. Eso es simplemente algo que traigo en mi corazón. Tengamos cuidado allá afuera con lo que estamos viendo y oyendo, y seamos sabios, porque todos somos una creación de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios nos hizo a su imagen y semejanza.
pidámosle que nos dé amor con nuestros semejantes, no importa el color. Y ánimo, ánimo campeones, vamos a seguir adelante, Dios los bendiga. Desde esta parte del planeta se despide su amigo Gilberto García. Y échenle ganas. Nos estamos viendo. Bye.